Hola compañeros, este es mi top 10 figuras de 3.75. En el número 10 tenemos a Bullseye, enemigo de Daredevil. En general me parece una buena figura y un buen personaje, además de tener un excelente detalle. En el número 9 tenemos a Crossbones, figura de Capitán América, el primer Vengador. Me gusta mucho el detalle en su chaleco, en su pantalón, en sus accesorios, en su máscara. Y es una figura muy detallada. En el número 8 tenemos a el Wolverine de la chamarrita real de X-Men Origins Wolverine. No es la figura más articulada o la mejor, pero pues el detalle de su chamarra me parece algo muy bueno, aunque le quede muy grande. En el número 7 tenemos a War Machine de Iron Man 2. Este en general es idéntico a su versión cinematográfica. Me gusta mucho la pintura, su accesorio, y pues aunque mejor es figura de War Machine, me gusta mucho esta porque es muy parecida a la película. En el número 6 tenemos a el Titán Loco, Thanos. Me gusta mucho esta versión por el pintado, como más darks, y pues aquí lo tenemos. En el número 5 tenemos a Old Man Logan. Aunque sea pues una figura de, con mucho uso de partes, es mi personaje favorito. Me gusta el detalle en sus garras, la sangre de Hulk, y pues quiero decir también de su pequeño accesorio, el bebé Hulk. En el número 4 tenemos a Cable con Hope. Me gusta mucho por el detalle que tiene con Hope, sus armas, que trae, sobre todo dónde poner sus armas. Y en general creo que es una figura muy detallada, muy buena. En el número 3 tenemos a Kraven el Cazador. Y pues qué decir de este. Gran figura, muy buenos detalles y con su retoque. En el número 2 tenemos a Capitán América de la Segunda Guerra Mundial. Me gustan mucho los detalles en su traje en general, que trae donde poner su pistola, que se le puede remover el casco, y además de que es de mis más recientes adquisiciones. Número 2. Y en el número 1 tenemos a Silver Samurai. Igual no es un gran personaje, pero su figura, sus detalles, la pintura, me parece muy bueno, además de ser una figura muy alta. Número 1.